El automovilismo mexicano está de luto, después de confirmarse la muerte de Federico Gutiérrez Jape, piloto de apenas 17 años de edad. Conocido como Fico U, el elemento de NASCAR y Trax México Series falleció producto de un accidente automovilístico en carretera. Fico U es el piloto más joven en competir en las 24 horas de México, al hacerlo en el 2019 con tan solo 13 años de edad y acompañando a su hermano mayor Max, quien cuenta con un largo camino en el automovilismo mexicano. Max Gutiérrez ha sido 6 veces campeón de Supercart, campeón de la Truck México Series en 2018 y campeón de la NASCAR México Challenge Series 2 años más tarde. En diciembre del 2022 Federico fue nombrado novato del año de la categoría NASCAR Challenge. Fico U Gutiérrez Jape, te despedimos en unión familiar y con una gran sonrisa, siempre amigo, se lee en una imagen publicada por Max Gutiérrez en su cuenta de Twitter. Por otro lado, NASCAR México se unió a la pena por la pérdida de la joven promesa. NASCAR México Series se une a la pena de la familia Gutiérrez, por la partida de nuestro piloto y amigo Federico Gutiérrez Jape. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like,